Shalom, continuamos conociendo a Parashat. Estamos en Parashat Bo, segundo Shiur. Después de los días de oscuridad, el faraón manda a llamar a Moshe Rabbeinu. Hay quienes dicen de que en los mismos días de oscuridad, no después. Y la pregunta es, ¿cómo así? Si en la oscuridad no podía salir, cada mitzrí no podía salir de su casa. El que se paraba no se sentaba, el que estaba sentado no se podía parar. Como ya vimos en el Shiur pasado, dicen los comentaristas que el faraón gritaba, que venga Moshe, que venga Moshe. Y el que lo escuchaba, el mitzrí amigo que lo escuchaba, gritaba más. Y así se fue corriendo la voz hasta que llegó a los oídos de Moshe Rabbeinu. De todas maneras, dice la Torá que llamó el faraón a Moshe y no a Moshe y a Aarón. Siempre llamaban a Moshe y a Aarón, ahora fue solamente a Moshe. ¿Y por qué? Explican los comentaristas de que en esta ocasión el faraón ya empieza un poco a rendirse y va a aceptar que se vaya el pueblo de Israel, incluso con los niños, cosa que hasta ahora nosotros sabemos que no aceptaba el faraón. Entonces no quería avergonzarse en los ojos de Aarón, por eso lo puedo llamar solamente a Moshe. Llega Moshe y le dice al faraón, ok, después de este golpe tan terrible, voy a dejar que se vayan a Israel a trabajar a Hashem, pero incluso los niños, ustedes quieren con los niños, pero los animales se quedan acá en Mitzrayim. ¿Por qué? Porque el faraón quería tener una garantía, dejando todos los animales, seguro que el pueblo de Israel no se va a escapar y va a volver a recuperar sus pertenencias. Y hay quienes explican de que cuál era la intención del faraón. El faraón le está diciendo a Moshe, ¿por qué tienen que ir a hacer sacrificios? Vayan al desierto, pero hagan tefilá, recen, ¿por qué tienen que ser con sacrificios? Entonces dejen acá los animales. Hay opiniones que dicen que no. No que no hagan sacrificios. Hagan sacrificios, pero no se tienen que llevar todos los animales, solamente los grandes, los gordos, pero los que ya son ancianos, o los animales que están por dar a luz, todos esos, déjenlo en Mitzrayim para que sea una garantía. Hay varias opiniones, hay mucho para extendernos. De todas maneras, Moshe Rabbeinu, cuando escucha que el faraón empieza a dar consejos de cómo trabajar a Yem, hagan tefilá, hagan corbanote, este sí, este no, Moshe Rabbeinu dice, nosotros no necesitamos que nadie nos venga a decir cómo trabajar a Yem, Bauch Hashem, Hashem nos dice cómo trabajar a Yem, no va a venir el faraón a enseñarnos la Torah. Entonces le dice Moshe Rabbeinu, y le dice, no solamente que nos vamos a ir todos, y no solamente que nos vamos a llevar todos los animales, sino que incluso tú mismo nos vas a dar animales. Y acá hay varias opiniones en los comentaristas. ¿Para qué queremos nosotros animales del faraón, de Mitzrayim? Entonces hay quienes dicen de que le está diciendo Moshe al faraón, tú mismo tendrías que hacer sacrificios, que hagamos sacrificios por ti, para que Hashem te deje de pegar, te deje de golpear. Es una opinión, otra opinión que dice que le está contando lo que va a pasar al final. Al final nos vamos a ir de Mitzrayim y tú mismo vas a querer que nosotros hagamos sacrificios por ti. Hay discusión en los comentaristas si sí los vamos a aceptar o no los vamos a aceptar. Hay opiniones que dicen que al final no aceptamos. ¿Y por qué? Porque realmente el korban, el sacrificio, incluso con un sacrificio de un goy, es permitido, pero de un rayá, de una persona malvada, no se puede ofrender sacrificios de una persona rayá, y el faraón era un rayá, entonces no vamos a aceptar sacrificios del faraón. Hay opiniones que dicen de que lo que le está diciendo es de que es en forma de pregunta, es decir, ¿acaso tú quieres que dejemos los animales? ¿Cómo vamos a hacer sacrificios? ¿Qué, acaso tú nos vas a dar? Tú no nos vas a dar, ya que en Mitzrayim hacen Avodá Zará de los animales. Entonces, como tú no vas a aceptar, los Mitzrayim no van a aceptar que nosotros nos llevemos animales. Y también si llegan a aceptar, ¿acaso nosotros vamos a ofrender sus sacrificios? Son sacrificios de Reyaim. Entonces, ¿nos vamos a llevar a todos los animales? De todas maneras, hay mucha extensión en los comentaristas cuál fue acá el diálogo entre ellos, pero le dice Moshe Rabbeinu, no hay lo que hablar, nosotros nos vamos todos, si nos llevamos todos los animales, no vamos a dejar aquí ni siquiera la pierna de un animal, todos nos vamos a llevar. Cuando el faraón ve de que no hay con quien hablar, que no hay tratativas, el faraón se enoja muchísimo y le dice, vete de aquí y no vuelvas a ver mi cara, porque cuando vuelvas a ver mi cara vas a recibir pena de muerte como una persona que que no obedece al gobierno, al reinado. Eso se llama Moret Bemalhut. Entonces te merecerías pena de muerte. No vuelvas a ver mi cara y vete de aquí. Entonces aquí Moshe Rabbeinu, con respecto a lo que dijo el faraón, que no vuelvas a ver mi cara, Moshe Rabbeinu dijo, muy bien, dijiste perfecto, no te voy a volver a ver la cara. Con respecto a lo que le dijo el faraón, vete de aquí, entonces eso no aceptó Moshe enseguida, ya que Moshe se va a quedar un poquito más para decirle las próximas cosas que vamos a ver ahora. Con respecto a lo que le dice de que no vas a volver a ver mi cara, dice el Midrash, Moshe le dice, ok, yo no voy a volver a venir a verte, pero tú sí vas a venir a mí, porque realmente en Makat Mejorot,
en la plaga de los primogénitos, el faraón por sí mismo viene a buscar a Moshe Rabenu para que Am Israel se vaya. Así que ahora hay discusión si lo volvió a ver realmente o no lo volvió a ver, pero de todas maneras Moshe Rabenu no va a volver a venir a visitarlo al faraón. Ahora, para que se cumpla lo que Moshe Rabenu dice de que no voy a volver a ver tu cara, entonces Hashem se le revela ahí mismo a Moshe Rabenu a avisarle el último aviso para que no tenga que venir otra vez. Y ahí Hashem se le presenta a Moshe y le dice: realmente yo voy a traer un golpe más a Mitzrayim, y después estate tranquilo que los mismos Mitzrayim los van a echar a ustedes con mucha fuerza, con muchas ganas, van a querer que se vayan de aquí, pero un golpe más voy a traer. En esa misma ocasión, Akadosh Baruj Hu le dice a Moshe que tiene que decirle al pueblo de Israel que por favor, le pide al pueblo de Israel que por favor agarren, pidan prestado, o mejor dicho, pidan de regalo de los Mitzrim, los hombres a los hombres y las mujeres a las mujeres, que les pidan todas las alhajas, todas las utensilios de oro y de plata que tengan, que se los pidan de los Mitzrim para Am Israel. ¿Y por qué? Porque Akadosh Baruj Hu le prometió a Abraham Avinu en el pacto de los Betarim que el pueblo de Israel va a ser subyugado, pero después va a salir con gran adquisición. Entonces, que no venga Abraham Avinu y diga frente a Borei Olam: pero ¿cómo así? A mi pueblo, a mis hijos, al pueblo de Israel fue subyugado y al final salió, pero sin muchas adquisiciones. Entonces, para que se cumpla como le prometía a Abraham Avinu, que por favor les pidan a los Mitzrim, y yo me voy a encargar que los Mitzrim realmente les tengan amor, les caigan bien en sus ojos, y que ellos mismos van a aceptar darle todo, si realmente los Mitzrim en cierto punto se los consideraban, después de tantos golpes, amigos. Ellos estaban arrepentidos de tanto que habían castigado al pueblo de Israel después de todo lo que sufrieron. Y es así que realmente Moshe Rabenu le dice al faraón: mira, Hashem, como en la mitad de la noche va a presentarse en Mitzrayim, va a aparecer en Mitzrayim, y en ese momento van a morir todos los primogénitos, desde el primogénito tuyo del faraón hasta el primogénito de la sirvienta, y también los primogénitos de los animales, todos van a morir en la mitad de la noche, y va a haber un grito muy grande en Mitzrayim como nunca hubo y como nunca habrá. ¿Por qué también hay que castigar a los animales? Porque los Mitzrayim hacían idolatría de los animales. Entonces, cuando Hashem castiga a un pueblo, castiga no solamente al pueblo, sino que también a sus idólatras, a sus ídolos. Entonces Hashem se ocupó de todos, y es así que le dice Moshe Rabenu: eso es lo que va a ocurrir, y después vas a querer que yo me vaya de aquí. Cuando termina Moshe de hablar con el faraón, se va Moshe Rabenu del lugar del faraón con mucho enojo, porque lo había echado el faraón. Entonces ahora Moshe Rabenu se va, se retira, y con esto realmente termina el encuentro que hay, el último encuentro entre Moshe Rabenu y el faraón, por lo menos el último encuentro que Moshe viene a hablar con el faraón. Y así, y Hashem se le presenta a Moshe y le dice: que sepas que incluso después de todos estos golpes voy a endurecer otra vez el corazón del faraón para que no acepte, incluso después de que lo advertiste, y todo va a ser para que yo pueda poner mis milagros en Mitzrayim, y a Israel va a saber que yo soy Hashem. Y también le dijo Moshe Rabenu al faraón que cuando Hashem se va a presentar en la mitad de la noche, nadie va a poder contra el pueblo de Israel, ni siquiera un perro no le va a ladrar al pueblo de Israel ni a los animales de Am Israel, para que esté claro de que yo, Hashem, soy el que divide y el que diferencia entre los Mitzrim y el pueblo de Israel, que es el pueblo de Akadosh Baruj Hu por sí mismo. Con esto concluimos el shiur y seguimos en la próxima. Brajá de Atzlá.